La cadena del fascismo y lo que nadie pregunta. Mientras se juzga a los genocidas Videla y Menéndez, Duhalde pide amnistía. Su acto de ayer, realizado en forma provocadora un 20 de diciembre, fue otro terrorífico viaje en el tren fantasma. 6, 7, 8 y Duro de Domar preguntaron lo que nadie pregunta. Duhalde, ¿no elige una fecha poco feliz para hacer su lanzamiento? Ahí viene Rucauf, Puerta, Barrio Nuevo, el Rabino Bergman también se encuentra presente, Martín Redrado, no falta ninguno en el lanzamiento presidencial. Rabino, ¿algún aforismo para este día? ¡Que viva la patria argentina! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias, compañeras, gracias, compañeros, gracias, amigos. ¿Por qué eligieron el 20 de diciembre para lanzar esta candidatura? Porque no había otra fecha. No había... ¿No había fecha en el salón? No había fecha en el salón. ¿Viene acá a encolumnarse atrás de Duhalde? No, vengo porque me invitaron, porque le tengo mucho respeto y cariño a Eduardo Duhalde. 20 de diciembre, fecha elegida para el lanzamiento de la candidatura de Duhalde. ¿Qué le parece? Nada, el 20 de diciembre, podría ser el 18, podría haber sido cualquier fecha. ¿Es menor que sea un 20 de diciembre, es un detalle menor? Sí, seguro. En el contexto de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, con una situación de algunos conflictos en Luar, en Soldati. Y ahora necesitan que saquen los punteros. Por algunos medios de comunicación que lo vincularon a usted directamente. Página 12 mostró fotos de un agente de Chicago. No conozco a ninguno. ¿A ninguno? No. Miradas al sur. Una interna en la tropa de Ritondo. El pasado viernes 17 de diciembre, Cristian Ritondo organizó un asado de agradecimiento a todos sus punteros de la zona sur por lo realizado en el Indoamericano. Fue en el Club Social y Deportivo de Mataderos. La controversia surgió cuando Ritondo le reclamó a su puntero de Ciudad Oculta la poca cantidad de gente que aportó para lo del parque. Ante dicha acusación, el aludido se defendió diciendo: me habían prometido 5 micros, pero solo llegaron 2. Inmediatamente todas las miradas se enfocaron a Gabriel Ritondo, hermano del legislador, quien maneja las cuentas con los punteros. Ante su titubeo, resultó evidente que este se había quedado con el dinero restante. Te tuñaste los micros, acusaron desde un rincón. Gabriel seguía titubeando, y allí mismo se armó una batalla campal entre los de Ciudad Oculta y los de Liniers. A tal punto llegó la riña que fueron los vecinos quienes alertaron a la policía. El móvil de la federal llegó mientras desde la vereda se oían vidrios al romperse y sillas que volaban. Llama la atención que estuviera gente de la hinchada de Boca, gente de la hinchada de Huracán, gente de la hinchada de Chicago. Las comunidades inmigrantes no utilizan hinchadas barra bravas de clubes. El presidente del bloque de legisladores del PRO es un referente directo de Toma. Y sabemos que Toma es el operador de Duhalde. Toma viene también, sí, ¿no? Me imagino, ¿verdad? Supongo que sí. Fíjense si está. La última vez que nos habíamos visto, usted me dijo, comparó a Néstor Kirchner con Videla. Kirchner no tiene ningún prurito en manipular el tema de los derechos humanos, lo cual lo hace parecido a Videla, de manera que éticamente vistos, Videla y Kirchner son lo mismo. ¿Qué le parecieron las manifestaciones populares en Plaza de Mayo tras la muerte de Néstor Kirchner? Hicieron una maravillosa manejo de cámaras. ¿Pasó por ahí, a la de Plaza? Sí, sí. ¿Por qué fue? Pasé porque tenía cosas que hacer, simplemente. ¿Qué le parece que sea casualmente el 20 de diciembre el día del lanzamiento de esta candidatura? No busquemos casualidades. Lo hubiesen hecho el día que lo hubiesen hecho. Ya esta es una marea que se viene que no la va a frenar nadie. Acordate lo que te digo. No la frena nadie. Chau, ¿qué gracias. Quiere decir con eso? Que ya murieron los K. Viene su fin. 20 de diciembre, casualmente. No, 20 de diciembre, casualmente, ¿por qué? ¿Por los 20 muertos de la Rúa, decís vos? Claro. 39 muertos. Claro, bueno, pero este fue el hombre que pacificó, después de los 20 muertos de la Rúa, el país. ¿De la Rúa termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Este fue el hombre que pacificó, después de los 20 muertos de la Rúa,
el país. Eduardo Duhalde se tuvo que ir del gobierno por las muertes de Costequi Santillán. No se puede concebir la política moderna sin el orden para garantizar la libertad y la democracia. El problema, si la concepción que se tiene de orden es lo del 16 de junio de Costequi Santillán. Cuando usted ve que en el medio de un juicio de delito de lesa humanidad un represor lo cita a usted. Bien recuerda a Abel Pose. ¿Qué siente? Es como si hubiera citado a San Agustín, a Cristo o a Marx. Presente acá en este lanzamiento de la candidatura. Sí, a escuchar al futuro presidente de los argentinos. Al futuro presidente. Yo no tengo dudas, es mi hombre, es mi candidato. Duhalde, que acaba de presentar un libro, digamos, lo ha presentado él, ¿no? El libro de Joffre. Tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla. Se ve a Astiz con el libro. Ahí tiene entre sus manos el libro Volver a matar. Hace no mucho tiempo pudimos verlo a Astiz con un libro de su autoría. ¿Qué le genera eso? Nada. No le genera nada. Me gusta o no Videla, no. Ni fu ni fa. Al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Hace no mucho tiempo pudimos verlo a Astiz con un libro de su autoría. ¿Qué le genera eso? Nada. No le genera nada. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Gracias, amigos.